and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal.
Audio Jungle. Contento porque gracias a Dios se nos dio la oportunidad de quedar campeón. Sabíamos que veníamos trabajando muy fuerte, no éramos los favoritos para ganar este partido, pero sabemos que con la lucha y con el trabajo y humildad de cada uno de nosotros lo hemos logrado. Le damos gracias a Dios. Todo esto va por nuestra familia, por todas estas personas que creyeron en este equipo pequeño, chico, como lo llaman, pero humilde y con coraje. Gracias a todos ellos, pues hemos logrado llegar hasta donde me llegamos. Somos campeones y pues todo esto va para todos. Sí, gracias a Dios se nos dio la oportunidad, pudimos anotar los 3 goles, un resultado cómodo, a pesar de que el partido no estuvo tan fácil que ese día, muy buen equipo, la Coyotera gran equipo, pero con la humildad de nosotros y el trabajo de cada uno de los muchachos, hemos logrado esta tarde coronar los campeones en Anamoró. ¿En lo particular a qué se lo dedica? A mi papá, que en gloria esté. ¡Uno, dos, tres, ¡papá! Sí, la verdad es un partido muy difícil para nosotros, una gran final. El rival es un muy, muy buen equipo y gracias a Dios se nos dieron las cosas a nosotros. Nosotros pudimos marcar goles y aquí los goles es la diferencia. Pero contento, feliz por haber quedado campeón esta noche, un partido muy bonito. Bueno, lo importante es que se pudieron obtener los goles, que es lo que define el partido. Sí, claro, como lo decís, nosotros marcamos y los 90 minutos defendimos muy bien, no dejamos que ellos nos marcaran y así es como hemos llevado la victoria. ¿Quién le dedica a este equipo? Primeramente a Dios, que es el único que está con nosotros, el único que nos da la fuerza para poder luchar dentro de la cancha, a toda esta afición que nos ha venido a apoyar en el sol, en la sombra, como sea, y que se ha hecho presente este día, a todos, gracias y a nuestro Padre Celestial. Vamos a tener las palabras de clausura de este torneo navideño Anamorós 2017 por el señor alcalde municipal, profesor Salvador Peña Hernández. Personalmente compartimos esta mesa de honor
representante de todos los equipos que a lo largo de este tiempo han participado en este torneo municipal, torneo navideño municipal. Equipo también de árbitros, coordinador del equipo también, Benjamín Cruz y sus colaboradores, medios de comunicación, afición, todos y todas, muy buenas noches. Un saludo cordial en este momento para todos y todas acá presentes en este gran evento que a lo largo pues, de este tiempo de agosto hasta esta fecha se ha llevado pues el desarrollo de este torneo navideño. Gracias a Dios, el Dios de la vida, que nos ha dado la oportunidad este año 2017 estar partícipe de nuestro gobierno municipal que preside el Consejo a desarrollar este torneo con el propósito siempre y el objetivo del acercamiento para ir consolidando los vínculos de amistad entre comunidades y también de todos cuantos participan en el desarrollo de los equipos del este deporte de fútbol. Agradecer pues a la visión que día a día pues también ha estado respaldando sus respectivos equipos y que hoy pues se concluye esta final a estos equipos: Boca Junior, Atlético Juvenil, Rebelino y también Atlas. Son los pues, cuatro equipos que han hecho la final esta tarde, esta noche. Por lo tanto, agradecer también a todos los equipos que han colaborado, han participado en todo el desarrollo de este torneo. Gracias a Dios y gracias a la visión, gracias también a los que coordinan cada uno de los equipos de hacer realidad este año 2017, este torneo navideño. Estamos como gobierno municipal pues con el pensamiento puesto hacia un futuro con la visión siempre de mejorar nuestra cancha municipal. No digo cuándo ni cómo, pero sí estamos con ese entusiasmo de que poder mejorar esta plancha y Dios bendiga pues y que de una manera vamos a tocar puertas para gestionar y mejorar el deporte de fútbol a través de una cancha mejorada en nuestro municipio de Anamorós. Felicitaciones para todos los equipos, felicitaciones especiales para los cuatro equipos que llegaron a esta final. Gracias y gracias, que el Señor bendiga y que este año 2017 sea los buenos propósitos, el deseo de ser lo mejor cada día más para ir fundamentando ya un deporte más que todo profesional, en donde es el objetivo de nuestro gobierno municipal, en donde se les proporciona árbitros profesionales para que cada día pues nosotros vamos dentro de esas reglas de juego ir conociendo a profundidad lo que es el deporte dentro del área de fútbol. Muchas gracias, Señor bendiga, feliz año nuevo y prosperidad en que cada uno de nosotros, la familia de nuestro municipio Anamorós. Vamos a tener la lectura y la entrega de placas de reconocimiento al nominado de este torneo. La placa reza de la siguiente manera: Torneo Navideño 2017. La Alcaldía Municipal de Anamorós le otorga este reconocimiento a José Antonio Ventura. Gracias por formar parte de nuestro fútbol anamorosense. Anamorós, 29 de diciembre de 2017. Dar ese estímulo nominando año con año este torneo navideño a personas amantes del deporte que de alguna manera pues está motivando y será motivando pues la juventud para que se congregue siempre en esta área del deporte. Así que en este año pues estamos concluyendo este torneo nominado pues Antonio Ventura, pues que sea una persona impulsor también del deporte de fútbol. Muy bien, ahí tenemos la entrega, remolémosle fuertes aplausos. El señor alcalde haciendo la entrega del reconocimiento a una parte fundamental de ese torneo. Ellos que imparten la justicia semana con semana. Vamos a hacer el llamado a los señores árbitros. Bueno,
ahí tenemos ya la imposición de medallas para el cuarteto arbitral que nos acompañó esta noche. Que nos guste o no, ellos son los que toman las decisiones, como bien el central, con ayuda también de los demás compañeros que le acompañan. Vamos a hacer el llamado y la entrega de trofeo al goleador del torneo. Hacemos el llamado a Cristian Iván Reyes. Que se escuchen los aplausos, también que además formó parte de la final. Ahí está, felicidades. El llamado para el portero del torneo, el portero menos vencido, José Jonathan Ríos. También formó parte de esta final, haciéndole entrega de su presea a José Jonathan Ríos. Llamado para el joven Henry Alejandro Álvarez, el mejor juvenil del torneo. Juvenil o el jugador revelación de ese torneo. Julio de la Paz Vázquez le hace entrega de su trofeo. El Club Deportivo Atlas, que fue el equipo que quedó en el cuarto lugar, para que pase a la entrega de su trofeo. Representante del Atlas. La entrega de trofeo para el equipo del Atlas, que esta tarde disputó el partido por el tercer lugar y no pudieron, pero estuvieron entre los cuatro que obtuvo el tercer lugar, el equipo del Rivelino. Así que hacemos el llamado a que se haga presente. Muy bien, ahí se hace la entrega. Martín Medrano, miembro del Consejo Municipal, hace entrega de este trofeo al Atlético Rivelino, que quedó en tercer lugar de ese torneo navideño. Que estén atentos al equipo subcampeón. El equipo subcampeón, hacemos el llamado a que pasen todos sus jugadores, a que pase el equipo subcampeón. El equipo que hizo méritos para pelear esta final. Así la entrega de medallas a los jugadores y cuerpo técnico, directivos. El equipo subcampeón, la entrega la hará el señor alcalde Salvador Peña. Fuertes los aplausos. Y muchas felicidades al Atlético Juvenil. Campeón también.
también listo haciendo el pasillo para recibir en la entrega de medallas al equipo que quedó campeón esa noche. Recibimos al Boca Junior, campeón del torneo.